amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues aquí estamos hoy domingo. Nos encontramos en el Jicaral, adelante del pueblo de Ulazapa, cerca del pueblo de Yucuayquín. Y el equipo aquí donde hemos venido a jugar se llama el Curazao. Así que aquí en el Jicaral, en Ulazapa, creo que pertenece a Ulazapa todavía, siempre en San Miguel. Y bueno, por aquí. Por esta calle aquí llegamos, estamos como a un minuto, dos minutos de la pavimentada. Y aquí se encuentra el equipo. Ahí está, como saben, pues Cantonal siempre la segunda es la que juega primero. Y aquí andamos todos estos carritos ahí de barra. Así que yo de momento me he quedado aquí como para jugar el segundo tiempo. Y vamos a grabar parte del primer tiempo. Así que bueno, que vamos a ver aquí estos muchachos, a ver cómo salen hoy, a ver si ganamos o perdemos. Ojalá que gane el mejor. Y bueno, pues aquí se encuentra toda la barra del Rápido Cañonero. Están estos muchachos, estos son los de primera, los de segunda son los que ya están cambiados aquí. Aquí están estos hipotes, ya están a punto de empezar el primer tiempo. Con todo. Vamos, muchachos, para el segundo tiempo. Así que yo me voy a quedar para el segundo tiempo. Nos vamos a quedar varios. Quedamos como unos 3-4 cambios. Vamos a que sea a jugar un rato. Ajá, Mauri, ¿vos vas a jugar con ellos o con nosotros? Ah, va. Está bueno. Tarde. Ahí están los capitanes hablando sobre el tiempo, en qué lado de cancha van a jugar. Ya se pusieron de acuerdo ya.
Es que voy a estar grabando parte del primer tiempo, porque el segundo no sé si lo voy a poder grabar, porque creo que voy a tocar jugar. Vamos a subirlo aquí a la sombra. Comienza el partido. Club Deportivo Curazao del Jicaral contra Rápido Cañonero de Cantón Las Delicias. Te hiciste famoso, papá, hoy sí. Bueno, gol ahí del rápido, de la segunda del rápido coñonero. Gol de Samuel. Amarillo, aquí estoy en la banda.
Bueno, sigue el partido 1-0 a favor del Rápido. Mal control ahí. Bueno, sigue y continúa el partido 1-0 a favor de los amarillos, Rápido Cañonero. Estamos viendo aquí partido de segunda. Yo voy a ingresar en el segundo tiempo. Estamos esperando que rebaje un poquito más el sol porque está fuerte. Dale, dale. Voy a tratar ahí de grabar lo más que se pueda del primer tiempo. Mal tiro ahí. Tenía todo el ángulo de Cali. Entonces vamos a tratar de grabar lo que más que se pueda en el primer tiempo, porque en el segundo tiempo voy a ingresar a jugar. No sé si le puedo dejar el teléfono a alguien ahí para que grabe una parte del segundo tiempo. Pero si no, pues igual ahí les voy a estar dejando yo al final del partido de la segunda, cómo quedamos, si perdimos o ganamos. También hacerles la atenta invitación siempre de que se suscriban al canal San Miguel VIP 503. Dejen su comentario, dejen su like, por favor, para que YouTube me pueda recomendar ahí con más seguidores, o para que le parezcan mis videos a más personas. Y bueno, seguir creciendo como canal también. Somos un canal pequeño ahí, pues, haciendo el trabajo lo mejor posible. Y nos encontramos en el Jicaral de Ulazapa. Sáquela, hijo, sáquela, no se complique. Está bien, ya. ¡Vuela ahí rápido! ¡Qué pitada, guau! ¡Está cogido!
mete un azote, maje. Una, usted jalo para mí. Ahí le gusta el plato y le va. La mejor, deme, ¿qué cuesta? $2. $2, deme. Ahí pues. No, está trayendo hielo. ¿Qué le pone a la minuta usted? Ah, le pongo guineo, piña, coco, mielada, tamarindo y leche. Ok. La estoy grabando para que vamos a subir a YouTube. No, hombre. ¿Por qué no? No me gusta que me vea. No, usted no diga eso, hombre. Verdad. Para que la vea la familia ya. La familia, no tengo familia. Están en Estados Unidos, pero... Chévere. Como si no tuviera. Ah, sí pasa usted a veces, ¿no? No se acuerdan de uno. No se acuerdan de uno. Pero yo, ahí mire, ahorita ya más tarde vamos a ir a grabar aquí al carnaval de Mulazapa. ¿Cuándo es el carnaval en Mulazapa? Ayer fue la chanchona, ¿cuándo fue? Aquí estuvo. ¿A dónde? Aquí en Caral, allá en la calle principal. Imagínese que no me di cuenta si no hubiera venido a grabar. Tuvo una chanchona bien bonita de Yantique. Y discoteca, ¿no? Y disco. Estaban bonitas las dos cosas. Ahí me dijeron a mí. Estuvo bonito. Pero, ¿y el cuándo fue el viernes? ¿Fue que hubo chanchona, va? Sí, hoy es en Río Vargas. No, ahí está una disco ahí en medio de la calle. Ajá, Río Vargas ahí. Ahí es, ajá. Sí. ¿Y cuándo es el propio carnaval aquí en Mulazapa? Que están todos los conjuntos. El 22 y 23, el mejor de ahí, el 24 ya es lo último casi. ¿Ya la conserva, no? Sí, el 26 termina. El 21 está en el centro, el 22. Miren, gente, qué ricas las minutas que ella prepara aquí. Le está poniendo guineo. ¿Qué más? ¿Qué otra fruta lleva usted? Lleva piña, coco, leche y tamarindo. ¿Cuál tamarindo? No me voy a echar, porque el tamarindo es muy ácido para mí. No, si está dulcito. Pero nada, no, mejor. ¿A mí no le gusta? No, no soy muy fan del tamarindo. Leche sí. La leche sí, no olvides. Ya siempre me va a gustar en polvo, en café. Coco va. Y el mismo sistema es el del 3, el 12. Leche así, ¿verdad? Sí, échale. Hola. ¿De qué? Piña, dársela. Sí. Que a ella no le di. Yo ya comí. Vaya, usted, gracias, oye. Bueno. Ay, miren, gente, cómo quedó la minuta aquí. Yo la comí.
Bueno, pues seguimos aquí con la segunda. Yo ya jugué un rato en el segundo tiempo, me salí para grabar otro ratito más en la segunda. Y me pueden ver aquí, andamos cambiado ya, pero vamos a cambiar de cámara que están jugando los bichos todavía, los de segunda. William, famoso. Bueno, entonces sigue el partido 5-0 y ya termina ahorita. Así que bueno, ahí queda el partido 5-0 a favor. ¿Cuántos fueron, Mecha? 5 o 6. Creo que fueron 6-0 el último ahí. 6-0. 6-0, dice Víctor. Ahí, Víctor, que se había acabado de portero. Se rompió. Aquí viene ya Checho. Bárbaro, bicho, buen partido. Ya era hora que ganáramos. Nadie mata carne. Viene Eliseo, Irra, Cirilo, Chirula. Se empacharon hoy. Bueno, pues familia, ahí estamos. Vamos a dejar este partido aquí en la segunda y vamos a ver si grabamos la primera. Ahí estamos, bendiciones. Nos vemos en el siguiente video.